La Asociación Noche de los Museos presenta. Los museos se muestran. Exposición virtual conjunta. Reimaginando Paraguay a través de sus museos. Objeto seleccionado por el Museo Nacional de Bellas Artes. El retrato de Juan Silvano Godoy. Presentando esta obra, la institución quiere hoy destacar la figura de su fundador, que fue el pionero de la museología paraguaya y su creación es, de hecho, el primer y efectivo museo paraguayo. Godoy fue un idealista visionario, con una meta personal muy propia de su época: elevar el arte y la cultura paraguaya al mismo nivel de las naciones consideradas más cultas y desarrolladas en ese entonces. Godoy reunió prácticamente todo el acervo del museo. Fue militante de un ideal erudito, ilustrado y academicista que despertó entusiasmo y rechazo en igual medida, combatido, criticado y despreciado en vida. Pero, como suele suceder, fue finalmente reconocido por su legado de un valor indiscutible. Recordando a Juan Silvano Godoy, el museo nos insta a luchar por nuestros ideales personales y a ser oídos sordos a las personas pequeñas que quieran refrenarnos. La historia puede ser un camino compartido, pero son estos grandes hombres y mujeres quienes nos impulsan y motivan para llegar a la meta.